¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de bloques de comandos en este canal. Hoy día vamos a aprender a hacer estas estatuas giratorias flotantes y los dos errores más graves que podemos cometer. Así que vámonos. Les quiero presentar a mi nuevo asistente Jerry, que lo van a ver en este episodio. Y lo que vamos a necesitar va a ser un bloque de comandos, un yunque, etiquetas para nombrar nuestros stand de armaduras, una palanca, una placa de presión, stand de armaduras, huevos de entidades y decoraciones para las armaduras. Este código que ven en pantalla es el que vamos a utilizar hoy y yo les voy a ir explicando qué significa en cada parte. Entonces, para obtener el bloque de comando, vamos a escribir este código en la ventanilla del chat. Ponemos slash give arroba p y escribimos command-block. Obtenemos el bloque de comando y luego lo ponemos en el piso. Luego vamos a crear las etiquetas para nombrar nuestros stand de armaduras. El primer nombre va a ser Dobby. El segundo nombre va a ser R3. Y el último nombre va a ser E34. Todos diferentes para que puedan ver que el nombre no influye en el código. Entonces llamaremos Dobby. Este será R3 y este es E34. Entonces el código es TPE, que va a ser la función, arroba E, que esa E se refiere a las entidades, y también puede tener otras letras como P, que va a significar el jugador más cerca, o S, que va a significar uno mismo como jugador, o A, que va a significar todos los jugadores, y también puede ser R, que es un jugador al azar. Name equals, que va a ser el nombre de la estatua. Y luego este símbolo, que lo llamaremos tilde, que nos va a indicar cada una de las coordenadas y también la velocidad de rotación. También vamos a ver la diferencia entre Always Active y Needs Redstone. Entonces vamos a empezar con la primera coordenada. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a en el bloque poner block type, repetir, repeat, después condición, unconditionals y después redstone. Vamos a poner needs redstone en vez de always active. Esto es para que funcione con una palanca en vez de que esté todo el rato activo. Lo último lo vamos a ignorar solamente. Entonces en el comando vamos a poner tp arroba e y luego paréntesis name igual a, entre comillas, el nombre de nuestra estatua, E34. Cerramos el paréntesis y luego ponemos el símbolo tilde, que es esta olita. Como estamos viendo la primera coordenada, vamos a poner un 3 al lado del primer tilde y las otras 3 siguientes las vamos a dejar así. Esta parte del bloque de comando tú la puedes ocupar cuando quieras escribir un código más largo. Cerramos el código de comando, ponemos una palanca y probamos el cubo. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros pusimos un 3 en el primer tilde. Eso quiere decir que nuestra estatua se movió 3 bloques. Cuando cortamos la palanca, esta estatua se cae. Ahora, ¿qué pasa si ponemos este bloque más allá? Activamos el código de nuevo, vemos que se va a mover 3 bloques desde la posición del bloque de comandos. Pero ¿qué pasa si ponemos un símbolo menos? Eso significa que vamos a recorrer la misma distancia en cuadros, pero hacia el lado contrario al que avanzaba el positivo. Y si no ponemos ningún número, la estatua se pondrá al medio. Vamos a ver qué pasa con la segunda coordenada. Entonces, escribimos el mismo comando, tp arroba e, paréntesis name igual, entre comillas, R3, porque esta nueva estatua, cerramos las comillas y el paréntesis, ponemos el primer tilde, luego ponemos el segundo tilde, el cual lo seguimos con el número 4 para que suba 4 bloques, y colocamos los dos siguientes tildes. Perfecto. Ahora vamos a accionar la palanca y vemos que nuestra estatua sube 4 bloques. Y como pueden ver, cuando uno la apaga, baja.
¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros ponemos un número decimal? Como pueden ver, acá va a seguir subiendo, pero si es que ustedes lo notan, acá está justo en la línea entre dos cuadraditos, y si ustedes lo notan con el 3 sin decimal, va a estar justo al medio del cuadrado 3. Ahora, si le ponen el símbolo negativo, el muñeco o la estatua se va a ir hacia abajo y va a desaparecer. Incluso si es que tocan la palanca de nuevo, no va a volver a la posición. La única manera de poder traerlo de vuelta es cambiando el código del bloque y después destruir el bloque de comando para poder obtener de nuevo la estatua. Así como ven en pantalla. Ahora nos vamos a ir a la tercera coordenada con la estatua Dobby. Abrimos el bloque de comando y escribimos tp arroba e, abrimos paréntesis, name igual comillas Dobby, cierro comillas, cierro paréntesis, y hago el símbolo tilde. El tercer símbolo tilde va a ir acompañado del número 3 y luego hacemos el cuarto símbolo tilde. Comprobamos que el bloque diga repetir, unconditional y needs redstone. Accionamos la palanca y vemos que Dobby se movió 3 espacios. Ahora, probemos con un decimal. Como ustedes pueden ver, accionamos y Dobby está justo entre dos bloques. Cae justo entre dos bloques. Ahora, colocando el bloque al medio, repetimos el código y ponemos un número 2. Vemos que Dobby se mueve dos cuadraditos en una dirección, en la dirección positiva. Y también, si es que cambiamos el código a un 2 negativo, podemos ver que Dobby se mueve dos bloques hacia el otro lado del bloque. Ok, entonces ahora vamos a experimentar con Jerry y la cuarta coordenada. Vamos a escribir tp arroba e paréntesis name igual comillas Jerry, cierro comillas, cierro paréntesis, hago el tilde 4 veces y al último le agrego el número 5. Eso quiere decir que Jerry va a girar a un ritmo de 5. Hago accionar la palanca y vemos que Jerry pelea un poco con el giro, pero luego empieza a girar. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento este número a, por ejemplo, 50? Podemos ver que Jerry ya no puede pelear al giro y comienza a girar como loco cada vez que yo acciono la palanca. Ahora, hagamos un experimento. Pongamos distintos números y veamos qué pasa. Como pueden ver, Jerry ahora se encuentra en el cielo, se movió un par de bloques del bloque de comando y está girando muy rápido. Y bueno chicos, ya pasamos la primera etapa del bloque de comandos. Les dejo esta tarea: el que pueda hacer que Jerry parta desde el bloque de comando en que está hasta la cima del bloque negro con rojo y me ponga el código correcto en los comentarios, lo mencionaré en el próximo video. Ahora les voy a contar sobre los errores más grandes que pueden cometer con estos bloques. Primero, como ustedes pueden ver, tengo acá 3 botes y 4 distintas entidades. Un enemigo, tengo entidades domésticas, entidades no domésticas, algunas que no tienen vida virtual, y todas las vamos a llamar Dobby. Entonces ahora vamos a aplicar el mismo código con el nombre Dobby. Tp arroba e abro paréntesis name igual comillas Dobby, cierro comillas, cierro paréntesis, y ponemos 4 tildes con 20 de giro y con 3 de altura. Veamos qué es lo que pasa. Y como ustedes pueden ver, se fusionan todas las entidades y comienzan a girar. Entonces, este sería el primer error, por lo tanto tienen que llamar solamente a la entidad que quieren girar, Dobby. ¡Oh no! ¡No, Jerry! ¡Estás muriendo! ¡No puede ser! ¡Oh Dios! ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, así fue como Jerry se convirtió en un zombie y dejó de ser mi asistente. Entonces, ahora vámonos con los botes, chicos. Los botes también son entidades y hay una variación de esta fórmula que es
en vez de name vamos a escribir type, y en vez de utilizar el nombre vamos a poner el tipo. En este caso son botes, boat. Y accionamos la palanca del comando y vemos que los tres botes se unen juntos y flotan. Ahora, ¿qué pasa si en vez de, por ejemplo, utilizar los botes, nosotros utilizamos zombies, entes vivos? Esto puede ser muy peligroso, chicos, porque agarra a todas las entidades que son zombies que están alrededor de ustedes, o sea, las que están en las cuevas, en todos lados. Y esto es lo que pasa. Ven, todos los zombies que están alrededor de ustedes se juntan y se apagan el cubo, van a estar repartidos por todos lados y van a dejar un desmadre en su pueblo. Ahora yo, chicos, me tengo que encargar de eliminar a todos estos zombies para que no maten a mis aldeanitos del hospital ni del spa. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho esta clase. Recuerden hacer la prueba que les dejé y dejarla acá en los comentarios para mencionarlos en mi próximo video. Y chau.